Nosotros más que contentos de participar activamente en Santa Fe Juega, hay muchos chicos y chicas de Rosario y por supuesto de recibir a los delegados de toda la provincia que van a jugar estas finales aquí en el Estadio Mundialista de Hockey, también un valor que tiene la ciudad. Si nosotros queríamos hacer algo donde los distintos nodos, Venado, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, pudieran estar conectados, qué mejor que los jóvenes. Que además, cuando se encuentran para participar, para poder ir seleccionando los equipos que van a ir al juego Evita a nivel nacional, se van conociendo y van creando redes. No hay nada mejor que las redes de jóvenes para integrar esta provincia. Por encontrarnos con jóvenes de distintos lugares de la provincia, de las 5 regiones, algunos de escuelas, otros de clubes, de distintas disciplinas, y que vengan a fortalecer el deporte de base, ¿no? Que para nosotros como gobierno provincial es estratégico que haya muchos jóvenes que participen de deporte. Por supuesto, ojalá haya muchos que se destaquen a nivel nacional, como Anida Levita o a niveles internacionales, pero es importante que participen en una actividad deportiva en un lugar donde el Estado intervino muy fuerte cuando fue este estadio de hockey.